Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Hola profe, buenas tardes. Gracias señorita Isela. Buenas tardes profe. Buenas tardes señorita Lizzy, muchas gracias. Buenas tardes Sergio, muchas gracias. Gracias Natalie, buenas tardes. Ok, muy bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Bienvenido. Y que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase de Geografía e Historia de España, ¿eh? Ya en el último periodo, inicio del cuarto y último periodo. Y que, pues, primero Dios, ya estamos cerca de finalizar el año, y ustedes con un pie más para allá de segundo año que otra cosa, ya casi están en segundo año. Así es que sean todos y cada uno bienvenidos. Voy a compartirles la guía de trabajo que tenemos para esta tarde. Vamos a ver, acá la tenemos, Muy bien, vamos a iniciar el periodo número 4 de la unidad número 4, el cual se llama La Construcción del Estado Liberal, 1833-1868.
Vamos a ver, esto es continuación de nuestro amigo Fernando VII, después de la muerte de él en el 1833, pues nos vamos a ir, ya vamos a empezar a ver las características de este periodo. En primer lugar, pues la clase de hoy, de este día, lo vamos a catalogar, lo vamos a poner el nombre de introducción al periodo 4, así se llama nuestro tema de hoy. ¿Y qué vamos a hacer en esta tarde? Pues vamos a comprender la forma de desarrollar y evaluar las temáticas que corresponden a este módulo, a este periodo número 4. También vamos a ver los objetivos a alcanzar en el módulo. Son aproximadamente unos 5 objetivos que los que vamos a tratar la manera de alcanzarlos. Y también pues vamos a comprender pues la forma de desarrollar las actividades, a explicar cómo van a ir desarrolladas y al mismo tiempo verificar o conocer la asignación porcentual que lleva cada una de ellas. Así es que vamos a empezar a desarrollar nuestra clase de hoy. En primer lugar, pues vamos a empezar por ahí en su cuadernito de notas, su cuadernito de materia, colocando el periodo número 4, unidad número 4, y el nombre de la unidad, que es la construcción del Estado liberal. 1833-1868. Eso es lo que vamos a trabajar. El tema, el nombre, el tema de nuestra unidad. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar durante el desarrollo de todo este periodo? Primero, pues, en primer lugar, vamos a ver, en primer lugar, perdone, entonces, ¿eh? Sí, esta es la segunda. Muchas gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias, ¿eh? Por avisarme. Perfecto. Gracias. Si no, nos íbamos a detener ahí. Bien. Entonces, lo que tenemos para hoy es lo siguiente. Sí, esta es ya la segunda hora. Disculpas. Y muchas gracias por avisarme. Entonces lo que vamos a trabajar hoy ya en la parte directa del trabajo en el aula, en la salita de Zoom, el trabajo que ustedes tenían del proyecto. Como lo dije la vez anterior, se trata de hacer esto, una rígida, llamémoslo revisión, una revisadita bien minuciosa sobre el contenido que tiene ese proyecto. Era la redacción coherente con el tema desarrollado. Si hay información que solo está copy-paste, pues hay que cambiarla, hay que verificarla y darle nuestra propia redacción. Hay que tener en cuenta, por favorcito, las reglas ortográficas. Si encontramos por ahí pues letras mayúsculas donde no van, pues hay que ubicarlas, igual con la puntuación. Vamos a ver, pues como ya vamos a trabajarlo directamente en su herramienta, ya sea en la página web o en la revista, vamos a ver cuál es el atractivo visual que tiene, si es llamativo en la vista de los demás. Vamos a ver también si es de fácil uso esa información para obtenerla. Aquí lo vamos a ir viendo, si es intuitivo o si está complicado para pasar de una información a otra. Vamos a ver también si tiene las respectivas imágenes de las hortalizas a las que ustedes hacen mención. Vamos a ver si la terminología que usan es la correcta. Recuerden, España es Reino de España y no República de España. Entonces, hay que corregir esto si estuviese mal.
Luego ordenen la estructura del trabajo, que vaya todo bien secuencialmente. Y por último, pues vamos a trabajarlo la otra semana, la primera otra hora de la otra semana. Vamos a dedicar un espacio o la hora si es necesario para que ustedes nombren a alguien o se pongan de acuerdo quiénes son los que van a defender ese tema. Así es que hoy pues vamos a pasar directamente a lo que es nuestro trabajo ya en el aula. Les voy a ¿cómo se llama? Asignar las salitas en Zoom. Cada quien busca a sus compañeros y luego ahí les habilito la opción de compartir pantalla para que ustedes vayan revisando y corrigiendo de una sola vez la información. Ok, preguntas de lo que vamos a hacer. ¿Nada? Bueno, seis equipos son ustedes, así es que le voy a habilitar las seis salas y cada uno busca a los integrantes de su equipo, proyectan la información en la pantallita y a corregirlo. Hoy se trata de corregir todo lo que no esté bien. Preguntas. ¿Nada? Bueno. Te asigno las salas entonces. Ya están asignadas. Las salitas, solo usted busque. Váyase a la que le corresponde y ahí llegan sus compañeros. Y luego pues nos vamos directamente ya a habilitar el trabajo. Ya están habilitadas para que cada quien elija. Muy bien, ya están llegando. Excelente. Yo voy a llegar a cada una de las salas para ver si tienen alguna complicación o alguna duda o algo en lo que podamos ayudar para que todo quede nítido. Ok. Ok, ya solo tengo dos. Sophie Saraí y Hazel. Ok. Solo me falta Hazel. Vamos, Hazel, a tu equipo. La opción para integrar la vas a encontrar en la parte inferior de tu compu. Es un cuadro dividido en cuatro partes. Tú ingresas ahí y una vez le des clic, te van a aparecer todas las salas que están habilitadas. Y ahí solo buscas a la que te vas a integrar. ¿De acuerdo, Hazel? Hola, Hazel. Hazel. Hola, chicos. Catherine. Natalie. Hola, Natalie. ¿Quién tiene el enlace para que lo presente en la pantalla y puedan ustedes verlo y de esa manera pues vayan de una sola vez ya identificando lo que hay que corregir? Daniel, ¿quién tiene el enlace?
Natalie, tú lo tienes para que presente el trabajo y empecemos a revisarlo. Ok, ahí lo tiene ya Daniel, ¿eh? Intenta presentarlo. Ok, ahí viene ya Daniel, perfecto. Muy bien, va, ok. Ustedes lo que tienen aquí es el informe. A mí hoy ya me interesa ver esta información en su trabajo, ya sea en la página web o en la revista en la que ustedes hayan seleccionado. ¿Todavía no lo tienen este trabajo dentro de su herramienta? Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a la herramienta donde lo tienen ya para ver cómo les ha quedado y de ahí pues vayan corrigiendo lo que sea necesario. Ok, muy bien, búscalo Natalie. Mientras tanto, yo ya voy a regresar con ustedes. Solo voy a ver otro grupo rapidito y regreso. Busca el enlace. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están acá? Buenas tardes, profe, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Ok. Presenten el enlace, perdón, presenten en pantalla su herramienta, si es la página web o si es la revista, para que empiecen a trabajar en ello, a revisarlo, que todo esté perfectamente bien. Ok, y tengo una duda, profe. ¿Eso lo vamos a pasar a defender o solo va a ser la revisión? No, lo vamos a defender. La próxima clase se supone que ya va a estar terminadito, revisado, nítido, y ese ustedes van a elegir quién lo va a defender o quiénes lo van a defender. Puede ser una, pueden ser varios o puede ser todo el grupo que lo defiende. Ustedes van a decidir ahí quién lo hace. ¿De acuerdo, Libby? Ok, esa era mi duda. Perfecto, ¿eh? Entonces compartan la pantalla ahí el trabajo para que puedan ir revisándolo ya y de esa forma identificar las cositas que le hagan falta. Ok, ahorita lo hago. Gracias. Perfecto, ok. Bueno, mientras lo cargan, ya regreso, voy a ver otro grupito. Ahí viene ya, ya está ahí. Ah, ok, perfecto. Esta es la portada principal, ¿verdad? La ciencia para los huertos. ¿Nos vamos a la parte de Geo? Sí, es la portada. Permítame, quiero ver. Que son un montón de páginas. Sí. Aquí está geografía. Ok, muy bien. En la portada de introducción. Geo. Okay. No, permítame. Lo que pasa es que esta cosa es de inglés. Sí, está bien. Ok. Introducción, el objetivo general, específicos. Aquí está el cuadro. Vamos a ver. Sí, dime. Ok. No, vamos a ver, espérame un ratito. Los principales cultivos. El café.
Ok, y luego de estos cultivos que estás hablando ahí, ¿tienen imágenes más abajo? Sí, aquí está también el resumen que pedí, ahí están las imágenes. Aquí. Ok, muy bien. Ese es el olivo, el de en medio, ¿verdad? Sí, es el olivo. ¿Y el de arriba? Añil, no, ¿qué es? Son los cereales que se mencionan aquí, sí, que sí se encuentran en los dos países. Uh-huh. Ok, va, ok, revísenlo ustedes así rapidito entre todos, que no tenga errores de ortografía. Si quieres pasa la siguiente página, hasta aquí llega lo mío, lo dejé. Sí, hasta aquí, porque abajo está lo de la conclusión, creo que lo de la conclusión. Perfecto, entonces solo revísenle que esté nítido de en ortografía y que no tenga errorcitos ahí, y yo regreso ya por ahí otro ratito. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Bien. Aquí bien, ya, bien. Yo, bueno, nosotros ya lo revisamos, profe, y pues yo lo miro bien. O sea, preséntelo en pantalla. No sé si alguna de Consuelo o Sofía, que mi compu se traba. No sé si ustedes dos pueden presentar. Si no presento yo, ni modo. Es por el Inter, quizás, que va a estar. Bueno, voy a... tiempo en la modalidad que está malo, los Inter, ¿no? Se ponen lento. Uh-huh. Voy a intentar presentar. Inténtalo, porfa, para verlo. Ok, perfecto, ya lo tenemos ahí. Esto es la portada principal. El Salvador, España, no, esto ya es geografía, ¿verdad? O sea, esa es la parte de geografía en la revista. Sí, ok. Este, vamos a ver. Principales cultivos comercial, café, ok, toda esa parte está bien. Aquí quizás me va a interesar que así en forma breve, un pequeño texto rapidito, hagan una pequeña introducción describiendo de qué trata esa parte, este apartado. Y luego al final ya de todo, también otro apartadito donde me le colocan una pequeña conclusión de ese trabajo, ¿eh? Quiero ver por lo demás. Sí, ¿creen que pueden meterle esa información que les estoy pidiendo? Pero, o sea, según yo, ese párrafo que ve usted abajo de los dibujitos es como la explicación de esa como cuadro comparativo. Ajá. Entonces, según yo, ese es el apartado que usted quiere. Vale. ¿De qué trata el cuadro? ¿Dónde, lo hice con esa idea. ¿Dónde está el cuadrito? ¿El que donde están las imágenes? Uh-huh. Paola, puedes pasar la página. ¿Dónde estaba antes? Ajá. Ese párrafo que está ahí, ajá. Es la explicación de lo que está ahí. Uh-huh. Uh-huh. Vaya. Pero sí, pero solo necesito que aparte de eso, ustedes hagan, quizás antes de todo eso, un pequeño párrafo explicando en qué consiste esta parte de esto, ¿eh? ¿Qué es lo que contiene? Como una pequeña introducción a todo esto.
De ahí por lo demás está bien. También, no sé, a mí me interesaría, me gustaría que también por ahí en alguna parte colocaran los factores por qué son diferentes los tipos de cultivos en España y en El Salvador. Recuerden que el clima juega un papel muy importante. Nosotros estamos en un clima tropical donde perfectamente pues hay cosecha de productos que en España no se pueden dar, salvo en Islas Canarias, que es un clima de tipo similar al nuestro, ¿eh? Pero en el resto de la península, por ejemplo la meseta central, imposible que se den ese tipo de cultivos. Más que todo allí lo que abunda son las uvas, la vid, los viñedos. No sé si me explico. Una pequeña introducción explicando esto. Ok, ya lo entendí. Sí. Uh-huh. Ok, por ahí voy a estar. Cualquier cosa me llaman, voy a ir a ver a otro grupo, a ver cómo va. Ok, gracias, profe. Gracias. Bueno. Hola, señoritas. Nancy, Giselle. Hola, profe. Hola, y aquí solo son dos nada más. Solo dos estamos presentes en la clase. Bueno. ¿Y el enlace del proyecto, quién lo tienen ustedes? Nosotros. Sí, ahorita estamos trabajando en. Eso, en Canva. Ah. Sí, en Canva. O sea, ¿ya lo están trabajando ustedes? Sí. Vaya. No sé, si quieren pueden presentarlo en la pantalla para que lo vayan viendo en forma simultánea. Pero es opción de ustedes, ahí vean. O lo siguen trabajando tal como lo llevan. Ahí es opción. ¿Sí? Gracias, profesor. Ok, sí. Cualquier cosa me llaman y yo me vengo rapidito. Vale. Ok, voy a ir a ver otro grupo. Hola, Yareni, ¿vale? Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Vaya, ¿ya están trabajando en el documento, en la herramienta? Sí, ¿Quién tiene el enlace? Para que lo compartan y vayan trabajándolo en forma colaborativa. Ahorita solo... estábamos... Ay, disculpe, ¿qué iba a decir? No. Sí, dime. No, es que ahorita tenemos una versión en PDF, entonces eso estábamos viendo, para después comenzar a trabajar en el documento que ya tenemos para editarlo. Perfecto. ¿Y no les sale mejor presentarlo en pantalla para que lo vayan viendo las cuatro de una sola vez? No, digo, no. Si a ustedes les funciona trabajarlo como lo están haciendo, adelante, no pasa nada. Lo importante es hacerlo. Sí, es que no nos habíamos dado cuenta que ya se podía compartir. Sí, se puede compartir. Ahí lo pueden compartir para que todas puedan acceder a él. Ok, cualquier cosa, me pegan una llamadita y yo vengo rapidito, voy a ir a otro grupo y luego voy a regresar, ¿sí? Vale, ok. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá? ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien, bien. ¿Avanzando? Sí. Perfecto. Bien.
Ok. Acá luego lo van a trasladar a la herramienta que tienen, a la revista o a la página, o esto es ya la revista. Eso ya es la revista. Esa es la revista, César. O sea, es que nosotros la hicimos con hipervínculos. Ajá. Entonces, ahí había un lugar donde estaban todas las materias y cada profe le iba dando clic en su correspondiente materia. Entonces, lo llevaba a diferentes lugares. Sí. ¿Me pueden presentar la página o la revista donde están los hipervínculos para ver cómo se ve? Y desde donde lo están redireccionando a los archivos. Ahorita. Ok. Ahorita. Aquí en la compu se ha perdido, pero es algo así, mira. Espera, que saber, pero me permítanme, ¿a dónde está? Vale. Algo así es. Ahí están los hipervínculos. Y cada profesor le iba dando en cada una de las materias correspondientes y lo llevaba a diferente. A la información que hemos hecho de cada materia. ¿Esa dirección dónde está, César? Para que la puedan presentar y vayan ustedes revisándola ahí. Y al mismo tiempo puedan ver si hay o no errorcido. Laura la tiene. O sea, todos lo tenemos y... Tienen el drive y puedes accesar a él, Laura, para que la compartan. Ingresen ahí al drive y luego la comparten. Comparten, abran la herramienta y la comparten. Geografía, ahí le damos, dale clic en Geo y ahí te va, me va a llevar a lo de Geo, ¿no? Sí. Dale clic, ahí lo tenemos, ¿eh? Geografía, espérame, subí despacio. Vaya, aquí está, esto es lo que yo quiero que hagan a ustedes. Miren, como estamos hablando del nombre de la asignatura,
geografía es G mayúscula. E historia, la H es mayúscula. De España, entonces la E es mayúscula. Las tres son mayúsculas. La G, la H y la E. Porque es el nombre de la asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes tienen que, de esas correcciones así son las que hablamos, porque al momento de que la vean otras personas, pues ya ven corregidas esas cosas. No sé si tienen que hacerlo en el documento que está ahí o en otra parte y luego subirla. No sé cómo lo tendrán ustedes, pero yo creo que sí, les acepta editar. ¿Se puede editar ahí donde está esto? ¿O no? ¿O es un PDF? Aquí está convertido a PDF, pero... Entonces lo que van a tener que hacer aquí, César, es... Me imagino que tienen el original que está en Word. Y si no, tienen que convertir este PDF nuevamente a Word y hacer... pero se pueden hacer los cambios, ¿ok? Sí, yo tengo el documento, vaya, ¿ok? Pues Laura tiene el documento en Word. Entonces hay que hacer tienen que presentar ese documento y ahí ir haciendo los cambios. Cuando ya lo tengan listo, entonces sustituyen este que tienen acá por el que ya esté corregido. ¿De acuerdo? Ok, profe. Hola. Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora. Me las voy a llevar a la sala principal ya. Hola, Heisel. ¿Qué pasó, Heisel? Heisel. Bien, 30 segundos para que todos estén acá. Ya ahorita vienen en camino. Vamos a ver las últimas indicaciones para que la próxima hora ya esté listo todo el documento y lo puedan presentar. Vamos a ver, todavía faltan 10 segundos para que se cierre todo y estén aquí la mayoría. Bueno, todos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ya están todos. Vale, chicos, antes de que nos vayamos, rapidito, lo que me interesa es que ustedes verifiquen, que no solo le peguen el vistazo así por encima, sino que detalladamente vayan leyendo, por eso decía yo que lo mejor era compartir el documento para que ahí puedan ir viendo. Por ejemplo, el nombre de Geografía e Historia de España tiene que ir la G mayúscula, la H mayúscula y la E de España mayúscula, porque es el nombre de la asignatura. Entonces, vamos a ver si no lo hemos terminado para la próxima hora. La otra semana lo vamos a terminar y luego, pues, lo defendemos. Así es que, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda acá. ¿No? No, profe. Ok, entonces escríbanme la palabra presente en el chat y nos quedamos hasta acá. Feliz tarde para todos y bendiciones. Adiós, profe, muchas gracias. Adiós, gracias a ustedes.